Toda mierda. What the fuck? Está inmortal la puta rata de mierda, qué asco, man. Ay, que estoy impresionante. Ja. Esto es impresionante, literal. Ay, cole. Perfecto. Hay tanto lag en la sala que no puedo ni girar, loco. Vaya puta mierda. Encima estos pendejos con inmortal, ratas de mierda. No, ni las vi a... Dice que vote para kickear a no sé qué y a no sé cuál. Claro, normal que me diga eso, si están inmortal los dos. O sea, uno de la sala es el Shocktanks, o como se diga su nombre, no lo sé. Me está diciendo, vota para kickear a no sé quién y a no sé cuál. Vaya, a los que... A estos dos que estoy grabando que tienen inmortal. Y obviamente los quiere sacar porque están con inmortal. Pero lastimosamente solamente se puede kickear a uno. Si la mitad de la sala... Este no está inmortal. Aunque es amigo de ellos. Pero seguramente no está porque no sabe hacerlo. Porque... No ha empezado a hacerlo todavía. Lo estoy matando ya por joder. Ya que me dieron a joder a mí, pues... Yo sé que no lo voy a matar, yo le estoy tirando misiles para que ustedes vean, vaya. Yo sé que yo no lo voy a matar. Yo sé que no lo voy a matar. Ay, con el loco. En fin, qué divertido es GTA. Me encanta. Si yo fuera modder aquí en PlayStation 4, les banearía la cuenta, literalmente. Lo que hacen los malos modders en Play 3, que banean cuentas, pero yo en plan bien. Que es malo, obviamente, banearle la cuenta a un jugador, pero se lo merecen. Porque en Play 3 tú le puedes banear la cuenta a quien sea.
la verdad, pero yo nunca lo he hecho. Más que nada porque tampoco he podido. Me da la opción de inmortal. Me quiere acuchillar la puta rata. Mira lo que hace, ¿qué hace? Sí, ajá. Bueno, en Play 3 puedes acuchillar a quien. Digo, ¿acuchillar qué? Puedes banear a todo el mundo. Pero está mal. Está mal, la verdad. Yo banearía a estos pendejos porque míralos. Te vienen a joder y encima me pone rata, me dice. Cry 1-0 Cry. O sea, llora, para los que no saben, Cry es llora. Ya no me quieren ni matar, ya así que ya les da igual. Ya me mataron unas cuantas veces y ya están felices ya. Míralo. Oh, perfecto. Es que ya es que les da igual. Bueno, el de Leyce ya me mató, no sé si sin querer o porque quiere matar a alguien o quería vengar. Yo no sé qué fue lo que pasó. Pero me parece. No sé, muy rata, muy sucio, ¿no? El láser ese de mierda, a ver si lo bajan ya porque seguramente me va a volver a matar. No sé si sin querer o queriendo, pero es que me da igual. Mira, ya lo tienen jodido al láser. Loco, hay tanto lag. ¿Vieron que no pude ni tirar el misil? A este lo voy a tirar otro C4, pero por tirárselo. Míralo, si es que le da igual. Le da igual todo. Le vale verga a este. Y este rata que ni le hice nada y me mató pues por matar. Perfecto. Bueno, pues ya estaría. En fin, gente. Esto es GTA V en Play 4. Está muy guay todo. Está muy perfecto. En PC se quejan de los modders. En Play 3 se quejan de los modders. Y en Play 4 se quejan de los ratas trijar pesados, intensos. Pero que también usan inmortal. No sé. Muy lamentable todo. Voy a subir a donde está esta, a ver si me mata. Este fue el que me pidió que expulsara a esos dos, que voté para expulsar. No voy a perder mi tiempo votando para expulsar, ¿saben por qué? Porque nadie lo va a hacer. ¿Me entienden? Y ya me va a venir el típico, bueno, pero es que si tú no lo haces, obviamente nadie tampoco lo va a hacer. Es que yo no lo voy a hacer, porque nadie lo va a hacer. ¿Qué lo habrán hecho de todo? Mira, somos 26 en la sala. Para que voten a esas personas, 13 personas tienen que votar. ¿Ustedes creen que 13 personas le hicieron caso a este? Porque él dijo voten para expulsar a esos. Voy a votar. Porque ya veo ya el típico de. Mira, me acaban de acuchillar, loco. Perdiste. No sé qué. Rato de mierda. Oye, el que me acuchilló, ¿qué? ¿Dónde está? Es ese que va corriendo por ahí. El asaltante enviado para robarte murió, no sé qué. Que ya lo sé, bro, ya lo sé. Lo que me está diciendo el muchacho es que vote para expulsarlo porque están usando inmortal, que ya lo sé, bro, ya lo sé. ¿Dónde están? Es que nadie ha votado para expulsarlo, nadie. Literalmente nadie. Mira, este fue el barco de que me mató con el láser. Como dije, seguramente me mató sin querer y efectivamente me mató sin querer. A ver. Es que no sé. Mira, aquí viene el otro que está inmortal. Este está inmortal, está aquí abajo. Mira, les voy a enseñar. Le voy a meter un escopetazo. No les pasa nada, literal. Rata asquerosa. Bueno, como ya acaban de ver, yo dije que no iba a votar porque no iba a perder el tiempo. Dije, bueno, ok, voy a votar. Vamos a subir aquí, vámonos, antes de que me maten. Jugadores. Ah, mira, han votado para expulsar estos dos, ok. Antes parece ser que no los vi. No sé, voy a votar al que tenga más KD. 231 y este de 321, ok, expulsar. Expulsar y reportar. Hombre. Hace trampa. Ahí está. Reportado. No sé, gente. Si van a usar este tipo de opciones, úsenlo para un bien. Gente, úsenlo para un puto bien, loco. Miren, yo les voy a contar. Yo cuando no era modder en PlayStation 3, había un truco de ser inmortal para siempre. Y no era como el de Play 4 que tú puedes ser inmortal y puedes desactivarlo, pero tienes que hacer algo que se tarda mucho y es una pereza tremenda. En Play 3, gente. Vamos a suicidar.
En Play 3 hay una opción de hacerte inmortal sin ser modder. Esto no lo sabe casi nadie y las personas que lo saben son noobs que no se dedican a jugar Versus, ¿ok? Yo sé literalmente, no voy a decir que todo, pero el 99% de las opciones buenas y malas de GTA V de PS3 me las sé de memoria porque yo llevo mucho tiempo en Play 3. Y no solamente matando, haciendo muchísimas cosas. En PlayStation 3 tú puedes ser inmortal el tiempo que tú quieras, cuando tú quieras. Para quitarte el inmortal en GTA V de Play 3 es tan simple como elegir la salida fácil, gente. Tú puedes estar inmortal, elegir la salida fácil y aparecer, hacer esto, tocas X, le das abandonar GTA Online y ya eres inmortal eligiendo la salida fácil otra vez. Puedes activar y desactivar la salida fácil como si fueras modder. Lo que pasa que bueno, esto no lo sabe casi nadie. Este es el rata que ya sabemos todos que está inmortal y anda haciendo pues estupideces. Entonces, me parece muy muy patético, como siempre digo y como seguramente ya dije en el video. Entonces, es muy estúpido que lo usen para esas cosas. Yo antes cuando no era modder en PlayStation 3, en GTA V obviamente, yo usaba el inmortal. Pero lo usaba para un bien, no para matar a nadie. El otro con el spam. No usaba el inmortal para usar de nadie ni para cosas malas. Al contrario, lo usaba para cosas buenas, para que no me estén jodiendo. Desde que yo me hice modder en GTA V, yo siempre estuve inmortal. A veces no estaba inmortal porque simplemente no tenía ganas de estar inmortal y ya está. El que me matase lo expulsaba de la sesión y punto, no hay más. Cuando eres modder, ¿puedes abusar de poder o no puedes abusar de poder? Algunos pensarán, pues bueno, no te pones inmortal, te matan y expulsas de la sesión. Eso es abusar de poder. Bueno, sí, es abusar de poder porque estás haciendo algo que él no te puede hacer a ti, ¿no? Pero es por una buena causa. Yo no permito que me estén matando, ¿me entiendes? A mí muchas veces no me gusta jugar versus. Y que me vengan y me maten así por la puta cara, pues me da mucha rabia. Entonces lo que yo hacía era expulsar o ponerme inmortal. Podía banearle las cuentas, pero no lo hacía porque no soy un abusón. Entonces, gente, si van a usar inmortal, gente, no sean tan patéticos. De verdad, no sean tan patéticos y no sean así. Porque hay mucha gente que hace esto. Tanto en Play 3 como en Play 4, que ya lo están viendo. Es muy patético. Es que es demasiado patético, gente. Así que nada, los dejaré con esto aquí y espero que esto quede en su conciencia antes. Nos vemos en el próximo video. Espero que me hagan un buen pete. Se me cuidan. Dejan like al video. A ver. O si no, mira, mira, mira. Ja, ya saben, ¿no? Se me cuidan, gente. Chao, chao.